Otro check in un nuevo video de FIFA 21. Y hoy, entrando en pantalla, estamos aquí porque vengo a traeros la predicción de los nuevos footies, ¿vale? Como sabréis, se anunció ayer el evento de los footies, ¿vale? Si no entendéis de qué va este evento, tenéis un vídeo del canal en el que expliqué todo sobre este evento, así que podéis ir a verlo. Y en este vídeo vengo a traer la predicción sobre todas las cartas basándome en afirmaciones de qué va a ser este evento, ¿vale? Así que nada, antes de empezar, deciros que estoy sorteando un FIFA 22, ¿vale? Para todos los que seáis suscriptores de Twitch, ¿vale? Para participar simplemente pásate por el primer link de descripción, que lo tienes aquí, primer link de descripción, mi Twitch. Dale al follow, ¿vale? Para poder ver mis directos todos los días. Hoy, de hecho, estaré en directo cuando veáis este vídeo abriendo un montón de Summer Star asegurado, que sale hoy. Y para ser suscriptor, simplemente pues le das a la pestaña de suscribirse. Y si no, si tienes Twitch Prime o Amazon Prime, es totalmente gratis la suscripción. Y simplemente siendo suscriptor de Twitch, entras en el sorteo de un FIFA 22, ¿vale? Así que mucha suerte a todos los que participéis. Dicho esto, pues eso, seguidme en Twitch también para ver directos. Y también aquí en YouTube, si no me conocéis aún, pues dejar vuestro super like y suscribiros para ver más vídeos como este. También subo todos los días la solución más barata a todos los SBCs, desafíos semanales, un montón de cositas, así que dejar vuestro super like y suscribiros para apoyar el canal. Por último, comentaros que en la descripción tenéis también mi Instagram y mi Twitter y mi TikTok, ¿vale? Seguidme por ahí en mis redes sociales. Todos los días estoy haciendo contenido por ahí de FIFA, de fútbol, de cualquier cosa, así que seguidme por ahí para divertiros bastante también y estar atentos a la novedad de FIFA. Así que nada, dicho esto, vamos ya con el vídeo y todas las noticias sobre los footies. Por si no lo sabíais, en los footies van a salir votaciones de jugadores, al igual que salió ayer con Carvajal y Manolas, ¿vale? Y van a salir votaciones de jugadores de las cartas más usadas de FIFA que no han tenido una carta muchetada. ¿A qué me refiero? Por posición, empezaríamos en portería, pues evidentemente Pope es uno de los porteros más usados y la mejor carta que tiene es un IF de 84, por lo que yo creo que sacará una carta footy para votar, ¿vale? También hay que detallar que todos los footy serán SBC, no habrá ninguno en sobres, ¿vale? Durante el evento de los footy, en los sobres tendremos todas las cartas de los eventos anteriores, ¿vale? Cada 15 días irán saliendo nuevos lotes con cartas como los Totti, los Tots, los Headliner, los Future Star, hasta tener todas las cartas de evento en sobres, ¿vale? Así que eso es lo que quería destacar. Van a seguir jugadores por posición de los más usados, aparte jugadores muy chetados de FIFA que no han sacado carta buena este año, como por ejemplo Dybala, Koulibaly, alguna carta por el estilo, o Carvajal, que es la misma carta que va a salir este viernes, ¿vale? También pues cartas que pida mucho la comunidad, también van a salir pues eso, lo que he dicho, las cartas en sobres, aparte los transfer también saldrán, por ejemplo una Raf Hakimi en el PSG podría salir footy, cositas así, ¿vale? Y mucho más contenido en FIFA 21, así que tenemos cositas de calidad para los footies, así que nada, basándonos en esto vengo a traeros la predicción de los footy que van a salir durante el evento, de los jugadores más usados por posición. En otro vídeo, si veo que os gusta mucho este, os traeré la predicción de los jugadores, pues por ejemplo de los transfer, de los que están chetados y no han tenido carta especial este año, así que bueno, en este vídeo traigo los más chetados por posición, así que gente, vamos ya con la predicción de los footy. En primer lugar, evidentemente tenemos a Dani Carvajal. Salió ayer la votación, ¿vale? Podíamos elegir entre Carvajal y Manolas, ¿vale? Al elegirlo, os quedabais la carta también para vosotros, no es una carta cedida, es una carta definitiva que podéis entregar en algún SBC que yo no entregaría aún porque es muy probable que tengáis que entregarla en el propio SBC de Carvajal para poder así conseguir esta carta chetada, ¿vale? Esta carta es una predicción mía, no es nada confirmado, pero yo creo que tendrá sobre esa media, ¿vale? Así que si tenéis al Carvajal 86 Rosita, ¿vale? No lo entregáis aún por si lo piden para hacer al Carvajal 94, ¿vale? Así que yo me esperaría todavía por si acaso, ¿vale? Así que bueno, la primera carta no es una predicción, es algo confirmado que saldrá Carvajal porque a Manolas no lo va a votar ni Dios. Más que nada porque no sirve para nada y también porque al coger a Carvajal tienes un medio 86 y al votar a Manolas tienes un medio 83 para entregar en SBC, así que la gente evidentemente votará al jugador con más media, así que Dani Carvajal será el jugador que salga 100% en los footies este viernes. Ahora sí, vamos a empezar ya por posiciones, evidentemente porteros. Todo esto lo estuve haciendo ayer en directo en Twitch, ¿vale? Estuvimos haciendo votaciones entre todos, viendo los jugadores que más han usado de FIFA y tal, y dijimos que al final vamos a poner a Pope, ¿vale? Los más usados eran Alisson, Lloris y Pope, si no me equivoco. Hicimos una votación y todo el mundo votó a Pope. Yo creo que es obvio que sería el que más queremos todos, así que bueno, Pope yo le he puesto 94 de media. Los footies es el último evento de FIFA y las cartas van a estar ultra chetadas, así que este Pope le he puesto 94 de media e incluso puede que salga con más, ¿vale? Media 94 y las estadísticas pues más o menos pues en torno a lo que debería ser ese 94 de media. Ya sabéis, el mejor portero de FIFA. Le puse 5 de skills por la broma, pero bueno, tampoco tiene mucho que ver. Así que nada, yo en mi opinión creo que saldrá Pope, ¿vale? Es lo más normal. A lo mejor sale Alisson, ¿vale? A lo mejor sale Lloris, pero yo creo que será Pope. Todo el mundo votará a Pope, así que nada. En portería elegimos a Pope para nuestra predicción de los footy. En el lateral derecho teníamos 4 opciones que son los jugadores más usados este año, que serían Kyle Walker, Nelson Semedo, Alexander Arnold y
James Tavernier, ¿vale? Tendríamos por ahí también a Tavernier, Semedo y todos esos, ¿vale? Así que bueno, Walker tiene ya cartas bastante chetadas, además se ha usado sobre todo de central. Semedo no tiene ni una carta y al principio de FIFA no parábamos de ver Semedos, ¿vale? No parábamos de ver Semedos in-game. Así que Semedo yo creo que va a ser una de las cartas, ¿vale? Que salga sí o sí de lateral derecho, porque bueno, Tavernier también se ha usado mucho. Pero claro, yo pienso que Tavernier tiene ya su TOTS, tuvo aquí el headliner hiperchetado, ¿vale? Que es la carta que todos recordamos. Pero bueno, tuvo ya su TOTS, así que no creo que vuelva a salir Tavernier. Así que yo diría que Semedo le he puesto 93 de media, puede que salga con más, pero tampoco he querido ponerle mucho porque su carta más, su carta normal tiene 83 y es la única carta que tiene este año, así que 93 de media le veo bien. Lateral derecho portugués del Wolves, vale, 96 de ritmo, 94 de regate, 91 de defensa. Más o menos esas stats elegimos entre todos, así que bueno, este sería el lateral derecho. Y ahora vamos, empieza lo interesante, vamos con los centrales. El primer central sería João Gomes, vale. Ya sé que sacó una carta a momentos, pero tiene 91 de media la carta a momentos y los footies son bastante más chetados que esto. Evidentemente João Gomes es una de las cartas más usadas. En la votación las 4 cartas más usadas eran Rafa Varane, João Gomes, Virgil van Dijk y Laporte, ¿vale? Me sorprendió mucho que Laporte sea de los jugadores más usados de FIFA en carta oro, pero bueno, ahí estaba. Así que bueno, João Gomes yo creo que es una de las cartas que va a salir sí o sí. En la votación votaréis João Gomes. Además Van Dijk ya tiene un Totti, así que no creo que le haga falta una carta más. Un Record Breaker también tiene, así que João Gomes es una carta que yo creo que es importante que salga. Simplemente tiene un If y un Moments, ¿vale? Así que este João Gomes Footies, miradlo, es que yo me lo haría, evidentemente, aunque no tenga Premier League. 95 de media, central del Liverpool, evidentemente, 93 de ritmo, 96 de defensa, 91 de físico. Si jugáis FIFA 21 desde el principio de FIFA, sabréis que daba un asco increíble su carta 83 de media, pues una de 95 evidentemente más. Así que João Gomes yo lo veo una carta necesaria sí o sí. Y el segundo jugador, el segundo central, es uno que es evidente porque no es el central más usado de FIFA, es la carta más usada de la historia de FIFA, ¿vale? Literalmente. Así que es la carta que más se ha usado este FIFA. Se han jugado más de 85 millones de partidos con esa carta, así que vamos a verla. Evidentemente no voy a hacer ni corte en esta transición. Rafa Varane es la carta más usada de la historia de FIFA. Vale, tiene TOTS, tiene no sé qué, tiene IF. Sí, pero es que da igual. Rafa Varane va a salir aunque sea con 98 de media porque va a ser la última carta, el mejor central ya. Hará una pareja de locos con Ramos, ¿vale? Con Sergio Ramos en Dofanera, así que bueno. Rafa Varane, 98 de media, central del Madrid, ya sabéis. Las estadísticas he puesto lo más porro que he podido. 99 de defensa, 99 de físico, 94 de ritmo. Una locura de carta hecho, así que bueno, gente. Este sería el de los centrales y vamos ya con el lateral izquierdo. Otra carta de las más usadas de todo FIFA, evidentemente Ferlán Mendy, una pena. Bueno, puede que os quejéis porque sean del Madrid, ya que yo soy del Madrid, pero no lo he hecho por eso. Mendy es el lateral izquierdo más usado del FIFA y Dalín verde con Varane, evidentemente a principio de FIFA ese Mendy Varane no parábamos de verlo, ese Mendy Varane era muy pesado, ¿vale? Así que nada, Mendy y Varane evidentemente van a estar. Varane le he puesto una carta bastante chetada con 96 de media, ya que no sacó TOTS, 99 de ritmo, 92 de regate, 90 de defensa, 92 de físico, 90 de pase. Una carta de locos este Ferlán Mendy, ¿vale? Que bueno, va a estar hiper chetado. Va a ser una locura, de verdad, este Mendy. Saldrán en SBC todo esto, así que bueno. Vamos ya con el medio del campo, empezamos por la banda derecha. En banda tenemos a Lucas Moura, que no sacó carta este año. Simplemente un SBC de 85 o algo así, creo que fue lo máximo que sacó este Lucas Moura, no sacó mucho más, ¿vale? Bueno, en los más usados de medio derecho tenemos a Mohamed Salah, Lucas Moura, el Chucky Lozano y creo que ya, y a Raf Hakimi si no me equivoco, ¿vale? Así que bueno, va de verde como yo de Serpes Gaming, ¿vale? De mi club, así que bueno, ni tan mal Lucas Moura. Así que bueno, 94 de media, una carta guapísima que le hicimos ayer en directo. 99 de ritmo, 90 de tiro, 96 de regate, 84 de físico, 89 de pase. Carta absolutamente de locos, me encantaría que saliera, me gustó mucho la carta normal al principio de FIFA. Así que vamos con los mediocampistas, no hay más que decir. N'Golo Kanté, jugador del año, sin duda, meme del año, jugador del año del FIFA. No hay más que decir, N'Golo Kanté, humildad pura, es increíble, una escoba en el mediocampo. La máxima carta que tiene, si no me equivoco, es un What If, ¿vale? De 91. Así que Kanté 96 de media, carta increíble el hecho, no hay más que hablar. Va a ser sí o sí, no tengo duda ninguna, así que vamos con el siguiente. En el siguiente he puesto a Paul Pogba, aunque estaba ya ahí con Bruno Fernández. Pero ¿qué pasa? Que Bruno Fernández tiene TOTS, tiene Totti, tiene Headliner, tiene muchas cartas. Así que yo voy a optar por Pogba, que lo más que tiene es un Summer Star, que sí que está muy chetado, pero no tiene tantas cartas. Pogba, Kanté y Bruno Fernández serán los mediocampistas más usados este año en FIFA, así que yo diría que Pogba es el que va a salir porque Bruno Fernández tiene muchas cartas ya. Así que nada, Pogba sería la carta elegida. Vamos con el medio izquierdo, que es obvio también. Medio izquierdo, Marcus Rashford tiene muchas cartas, pero yo es el jugador que más he visto, en serio. Marcus Rashford ha sido muy pesado durante todo el FIFA, una locura de carta le he hecho, bastante más chetada que el TOTS. También están por ahí en los más usados Saint-Maximin,
Mané, ¿vale? Pero sin duda Rashford es el más usado, una barbaridad. A principio de FIFA todo el mundo lo usaba, a final de FIFA todo el mundo lo usaba, ¿vale? Cualquier posición, cualquier carta especial, la carta normal incluso. No hay más que hablar, Marcus Rashford, yo es la carta probablemente que más haya disfrutado este año junto a Neymar y a Cristiano Ronaldo. Así que de locos, Marcus Rashford, una barbaridad auténtica de carta que le he hecho. Y solo nos quedarían los delanteros, que van a ser también bastante interesantes. Empezamos con Timo Werner, jugador que no me gusta nada, lo siento, Werner no me gusta ni en la realidad ni en el FIFA. No lo he usado este año, pero sé que evidentemente ha sido una de las cartas más usadas. Así que le hacemos una carta cheta, 95 de media, 99 de ritmo, 96 de tiro, 94 de regate. Carta de locos de Werner, ¿vale? Lo siento, no me gusta mucho este Werner, pero sé evidentemente que ha sido de las cartas más usadas. Así que Werner tiene que estar sí o sí. Con el que vamos ahora es el que a mí me pone los pelos de punta. Diría que el que más me pone los pelos de punta de todo lo que hemos hecho de los footies. Así que vamos con ese. Anthony Martial, sí. Le he hecho una carta preciosa, la he hecho yo, pero me da igual decirlo, es una carta preciosa. Sale así Anthony Martial, es una carta increíble, la verdad. Es precioso, en serio, 96 de media, no tiene ni una sola carta especial este año. La carta normal era muy buena. Los delanteros más usados de este año en FIFA eran Mbappé y Cristiano Ronaldo, pero evidentemente esas cartas no van a salir en Futi, ya tiene muchas cartas. Así que Martial, así, nada, increíble, no tengo más que decir, así que bueno. Voy a sorprenderos con una cosa, ¿vale? Vamos a ponernos a todos en una plantilla, veréis qué guapo queda, así que vamos con eso y ya con eso terminamos el vídeo, gente. Pues chicos, por último, ponemos a todos en una plantilla, queda así, quedaría precioso, ¿vale? Diseño totalmente hecho por mí. Incluso nos está haciendo de química la plantilla full footies, así que nada, está guapísimo, lo único que falta es Carvajal, que no entra, ¿vale? Estaría en el banquillo, pero me da pereza ponerlo, la verdad, no os voy a mentir, así que bueno. Plantilla preciosa, full footies, lo siento porque alguna carta está un poquito peor, pero bueno, es la primera vez que hago estas cosas, así que demasiado bien ha quedado, así que bueno, gente. Bastante chulo los footies, espero que os haya encantado el vídeo, si os gustan este tipo de vídeos, dejad vuestro super like, suscribiros, y nos vemos en la próxima. Adiós.